Nuestro próximo invitado nació en Buenos Aires un 7 de julio. Como ella, ella y él, es músico desde los 10 años. En 1966 formó su primera banda llamada The Missing Link. Tras algunos cambios, dio con la formación con la que saltaría a la fama. Fue uno de los pioneros del rock en español, aunque lo suyo es la balada. En grupo o en solitario, compuso éxitos como Cuando amas a alguien o No quiero ser tu amigo. Su banda se llamó Como esta fruta y él es César Banana Pueyrredón. ¡Quiero ser más tu amigo! ¡Qué groso, César! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué muy se bien. Siente? Creo que esto te lo pregunté cuando viniste a Colt TV hace muchos años. ¿Qué se siente? No, bueno, sí, yo fui joven en algún momento y cuando lo vi a él me emocioné muchísimo. Porque yo le bailé todos los lentos, yo le chapé todos los pibes. Todo. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué se siente haber hecho apretar a tantas generaciones? Qué lindo. Haber hecho feliz a tantos niños. Y recién decíamos con Lalo. Recién estábamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de eso, que se crea tal emoción en los teatros. Y en, viste que yo digo, casi es un ámbito de fertilización asistida, más o menos. Es que calculando, hacíamos una cuenta así a vuelo de pájaro y decíamos, en cada concierto multitudinario, en un concierto grande, se forman 2, 3, 5... En uno muy grande, 10 parejas. O se reconfirman, porque el concierto es un lugar donde el amor se presta. Entonces, si empieza a sumar en toda su carrera, que no quiero traer a colación los años ni nada. 40. Igual somos del mismo. 40 años somos, de carrera. Somos de la misma clase. Son miles de bananitos o bananitas que han nacido de esta música. Casi una república bananera, mirá, más o menos. Miles de semillas del amor que bailábamos. ¿Qué temas? ¿Qué podemos escuchar, bueno, César? Cualquiera. Todo una noche contigo. Ay, sí, por favor. Todo una noche contigo. Solo deseo tener. Quiero sentir que estoy vivo. Y que aún me querés como ayer. Toda una noche contigo para vivirla hasta el fin, porque ya estoy convencido que ya no puedo seguir sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Toda una noche sin un reproche y poder volar al cielo y allá gritar que yo te quiero. Toda una noche sin un reproche y sentir tu amor de nuevo y así gritar que yo fue el bueno, no hubo un paso, porque en definitiva Banana era una banda pop, era una banda pop, más sí. pop. Sí, ¿Y cuándo y enseguida arrancaste con el romanticismo total, no? Y lo que pasa es que Banana ya tuvo sus baladas románticas. Tenía unas baladas muy fuertes. Y esta, Toda noche contigo, conociéndote. Yo después, cuando arranqué como solista en el 84, 85, saqué un disco, anduvo más o menos, pero el que anduvo fuerte fue un tema donde yo recreaba las canciones clásicas y empecé a meter nuevos temas. Y ahí ya metí Cuando amas a alguien. ¿Y el primer hit de Banana cuál fue? Facundo. Y fue Facundo, sí. ¿Cómo era Facundo? Y Facundo ha llegado al mundo a darnos un poco de felicidad. Nació en un palacio de colores, rodeado de flores y mil cosas más. Pero el que fue clave también en la historia de Banana fue... ¡Felicidad! ¿Eh? Y este...
Pero Negra fue un tema, hasta el día de hoy lo hago yo en los shows, porque es un tema que me levanta el show, es tremendo, está bárbaro. Y estás haciendo un show ahora que se llama Noche Romántica. Noche Romántica, una noche romántica en Buenos Aires, sábado 19 de noviembre, acá en el Teatro ya en Sarmiento y al 2200. 2255. 2255, ahí en el barrio del 11, por decirlo de alguna manera. En el ya, el viejo Teatro ya. El viejo Teatro ya. Que se están dando, se están haciendo conciertos, ciclos de conciertos todo el tiempo. De todo, creo que justo el día anterior... un concierto de La Bandera, viste, que toca clásico, así que está el piano puesto, hay un piano buenísimo, yo lo voy a aprovechar, voy a hacer un par de temas con ese piano, un piano de cola, va a estar seguramente súper afinadito para Horacio, así que me voy a dar el gusto de tocar, bueno, este piano, te digo que esto es un lujo, ¿eh? En televisión esto es un lujo, ¿eh? ¿Qué es este eso? Piano es un lujo, es un Yamaha, Yamaha, he tocado muchas veces con este piano y tienen varios pianos acá en el Canal 7. Está preparada la tele pública para el músico también. Sí, no, esto es un ¿somos lujo. Románticos los argentinos? Sí, las argentinas, sí. Hay un ranking en el ranking mundial o de los países que no conozcas. Sé. Y conozco mucho a los costarricenses, que voy mucho a hacer... a los ticos de allá, voy mucho a hacer shows allá. Y también, sí, que son muy seguidores de la música argentina, de mi música. Tuve el privilegio de cantar con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, que inolvidable, una experiencia inolvidable. Los temas míos, los de Banana y los clásicos míos, de mi etapa solista, orquestados atrás, era Pavarotti, ¿eh? Te digo, Pavarotti con la orquesta atrás me sentía, pero era espectacular. Así que te podría decir que los uruguayos, los paraguayos, que son los públicos que más habitualmente voy, no sé, la verdad que no sé. Y la música y este romanticismo seguramente te llevó por toda la Argentina. Sí, claro. Conoces toda la Argentina. Sí, toda. Hasta pequeños lugares, has tocado en pueblitos. Sí, por ejemplo, hasta hace dos, tres años, mirá que una carrera larga, nunca había estado en Calafate. ¿Mirá? Y en los últimos dos, tres años estuve dos veces en Calafate. Que si vale la pena ir a ver las cataratas, vale la pena ir a ver el... El ventijero, no se puede creer lo que es Perito Moreno, no se puede creer, extraordinario. Sí. ¿Tenés algún lugar de la Argentina, así como un rinconcito atesorado que te guste? Que te gusta volver, que lo tenés como algo pendiente. Ay, no sé, porque hay tantos lugares lindos. Mendoza me parece una ciudad lindísima. Corrientes es un público, pero viste, muy pasional, el sur es tan lindo, es muy difícil decir, viste, un lugar en especial, no podría, porque hay muy buenos lugares, yo no lo veo desde el punto de vista geográfico tanto, claro. Viste, porque uno llega, va del avión a probar sonido del hotel, viste, es decir, lo que ves del lugar es la gente. Claro. Es la gente, pero eso, claro. Bueno, eso es tan... No es poco, para nada. Y es lo que estamos rescatando en vivo en argentino, que tenemos... Digamos, es la cultura nacional, es la cultura argentina, pero a su vez tan particular en cada lugar, ¿no? Con su manera de hablar, con sus sabores, con sus aromas. Sí. Tan diferente, ¿no? El norte de la Mesopotamia, esa riqueza. Y eso sí, porque el público te devuelve eso. Sí, ¿no? El público te devuelve eso. En todos lados. Siempre me dicen, ¿cuál público más? Y pasa que el público que sigue mi música se parece en todo el país. Claro. Es parecido, ¿viste? Aplauden en los mismos lugares. Es decir, hago tal canción y ya están aplaudiendo. Es decir, eso pasa en todo... hay como una cosa constante en todo el país. Es difícil decir por ahí qué público es más apasionado. Claro. ¿Viste? Es raro, pero por suerte me pasa mucho. O sea, de muy buena convocatoria en todos lados. Igual no vivirías en otro lugar. Vivís acá en Capital. Y vivo sos en Capital. Así como súper porteño. Sí, súper porteño. No podrías vivir en otro lugar. ¿Siempre piano o también le das un poco la guitarra? No, siempre piano. Siempre teclado, piano. Sí. Teclados que son la posibilidad de hacer otros sonidos, ¿viste? Con los sintetizadores. Vamos a investigar un poco acá en los anales, si se me permite el término de este canal, de la televisión pública, a ver qué piano le tocó cuando... ¿En qué momento? Tuvo esta participación, no sé, hace algún tiempo, creo. A ver. Empezamos este último programa de Todo por Dos Pesos con la visita de César Banana Pueyrredón junto a los escarabajos. Ey, cuidado, no lo hagas más.
toma una triste canción y hace la mejor. Recuerda dejarla en tu corazón. Luego puedes comenzar a hacerla mejor. Y cualquier momento que sientas dolor, Julián, recuerda, no cargues el mundo sobre tus hombros. La, 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 la. Hey, Julián, no me dejes bajonear. Has encontrado, ahora ve y consérvala. Recuerda dejarla en tu corazón y luego puedes comenzar a hacerla mejor, 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 mejor. No lo había visto. Inolvidable. ¿Esto lo tuvieron Capuzoto que ensayar? ¿Lo ensayaron? ¿Eh? Sí, lo ensayamos. Wow, sí. Con pero banda, había que ensayarlo justo para que saliera con la locura esa. Claro, porque si, claro, lo, si lo practicás mucho, no. Se pierde, claro, la frescura. Claro. ¿Viste la frescura que estos dos hijos de puta voy a decir, pero no lo voy a decir? No, no lo digas. No, son unos capos. ¿Sabes? Que Capuzoto es un animal, es un capo animal. Capu Soto. Capu Soto. De ahí viene. Bueno, ¿qué nos toca? Pedile vos, que sos la romántica. Ay, no sé, pará. Conociéndote, me dicen acá. Vamos. Vamos. Conociéndote. Mi vida, yo una razón. Y yo aprendí a ver el sol. Cuando te vi, conociéndote, mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz. El cassette para volverlo a poner. Claro, con una virome. Sí. La verdad que con la virome, sí, iba la gente con el cassette dando vueltas. Para no gastar la pila del Walkman. Walkman. ¿Tenés sueños pendientes, César? Porque te diste un montón de lujos, Lucas. Sí, me di el lujo. En la vida. Pero uno siempre, como pide más. Grabar con Armando Manzanero fue. Era uno de tus sueños. ¿Qué grabaste con Manzanero? Y grabé una canción. Yo tenía una canción, no de las más conocidas, ¿viste? Pero yo cuando. Cuando la compuse dije, esta canción tiene como algo de bolero, ¿viste? Por una mujer, está bueno. Y cuando se la propuse, lo conocí una vez en Uruguay, en Punta del Este, me invitaron a participar del show, canté una canción, canté.
Esta tarde vi llover, ¿viste? Ah, con él. Tremendo, fue increíble. Y ahí nos hicimos como amigos, qué sé yo, y le propuse cantar una canción conmigo. Y él me dijo, es raro, la verdad, es la primera vez que me ofrecen cantar una canción que no sea de las mías. Claro. Generalmente uno lo invita a cantar los boleros típicos de él. Así que lo invité a cantar por una mujer y fue bárbaro porque el contraste de la voz de él cantando parece un bolero, cuando canto yo es una típica balada bananera y ese contraste de las dos voces está buenísimo. La verdad ¿Te animás a hacer por una mujer un fue... poquito, un poquito con tu estilo y un poquito... Tal vez con mucho cariño, tratando de parecerte a él, a ver cómo sonaba. Viste que él tiene una manera de cantar más. Esta tarde vi llover. Ahí está, eso. Pero está bueno, dale. Vi gente correr y no estabas tú. Esa. ¿Correcto yo? La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover. Qué linda canción. Qué maravillosa. ¿Cantaste al amor? Sí, es verdad también que hay éxitos míos que no son así románticos, ¿no? Sí. Bueno, el de Facundo, por ejemplo, es un tema que le hice a mi sobrino cuando nació. A Juana, a mi hija, le hice una canción también. Le he hecho, bueno, Tarde o Temprano, que es una canción de la esperanza, ¿viste? No es una canción romántica. Aún es tiempo de soñar, Felicidad no tiene dueño, tampoco es como romántica. O sea, hay canciones mías que fueron éxito y la gente me parece que aceptó muy bien ese cambio de perfil. No cambio, pero ampliar un poco el perfil, claro. No quedarme solamente en los temas románticos. La gente creo que lo aceptó bien. Y hay un manual de composición romántica, porque uno dice, ¿cómo le puede...? Claro, la cantidad de canciones le sigue... No es el único, ¿no? Desde el Paz Martínez a Armando Manzanero mismo, todos los boleristas. ¿Cómo se puede seguir cantando de amor y con las mismas pocas palabras diciendo cosas? A veces uno encuentra como una frase buena y por ahí yo he hecho canciones que no tienen tanto que ver con cosas que me han pasado a mí. Pasaron alrededor o nunca. O viste una peli. O vi una peli, claro, y por ahí alguna frase algo salió que de te ahí. Inspiró. Después está el, por ejemplo, esa primera inspiración es la frase donde va. Y después está todo lo demás es... Recurro a muchas cosas que yo escribí antes, muchas, pero... Claro, tenés cosas escritas que claro, no que algún día las voy a usar, claro. Bueno, entonces ahí... Y después, diccionario de rimas, diccionario de ideas afines, así que la gente no crea que todo sale, una noche claro. De inspiración. No, la noche de inspiración sale esa frasecita. Por ejemplo, te cuento cómo sale una anécdota. Estoy sentado en el piano de la casa de mis viejos y son las 7, 8 de la tarde, ya, penumbra, atardecer... Y mi vieja que me dice, yo estoy tocando algo, balbuceando en el piano y algo que no sé cómo va a seguir, no sé qué frase ponerle. Y mi vieja me dice, no, hay que levantar las persianas, prender las luces, no se ve nada. Déjalas así, le digo, mamá, por favor, que están perfectas para componer. No, que eso, déjalas, ¿viste? Entonces se va. Y cuando se va, ¿viste? Yo digo, apaguen las luces. Que queden así. No quiero que vean que estoy llorando. O sea, no estaba llorando, ¿entendés? Pero, pero la melancolía vieja. De ese ambiente me llevó a escribir una canción claro. De una ausencia, de un tema, de un tipo que está extrañando a su pareja. Nunca me pasó, ¿entendés? O sea, claro. Pero me metí en la piel de ese personaje y canté. Gracias a lo que me dijo mi... La pregunta del millón sería, Carla, sería tipo, sí. ¿No? Que tanta gente quiere, que tanta gente se ha enamorado con sus músicas, con sus letras, con sus temas, que hace 40 años que viene currando con el amor. La pregunta es, y ojo porque está la Germu por acaso, oiga, compañera, oiga.
si él es romántico, porque por ahí no es romántico. Por ahí él. No me contestes ahora. No me contestes. ¡Vamos a la pausa! ¡Sí, sí, sí! Exactamente. Porque mirá si nos sorprende. Es más, vamos a hacer una encuesta con la familia. Y no sé si no microfoneamos a la Germu y la ponemos acá para que nos conteste. No, 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 por favor, ¿cuánto hay que pagar? Vamos a. Vamos a, bueno, a ver un poquito. La verdad es que la gente se cree que es un lecho de rosas y que yo vivo con mi mujer y yo le compongo poesías todo el día. No, la verdad es que dame plata que tengo que ir al supermercado. También es eso. Y ahí vos entrás con un felicidad, no tienes dueño. A ver, nos vamos a la pausa con tu la última composición. ¿Cuál es el último tema? El último. La última canción que hice. La última canción que hiciste. Un poquito así nos. Con ella nos vamos a la. Mira, tiene un sí, acá esta es mi Biblia. No me puedo. No viajo sin. Nos vamos a una pausita. En tus ojos olvidé mis miedos. En tus ojos encontré un sendero que me lleva a lo más profundo de mi ser. En tus ojos despertó mi cuerpo. En tus ojos reviví el fuego que recorre todos los rincones de mi piel. Y a pesar de las distancias que separan nuestros mundos, esta luz morir de amor.